Bueno amigos, estamos con Fran Díaz, prospecto cubano del boxeo. Fran, una vez más en MR Boxing Promotion, tu novena pelea con la compañía. Cuéntame qué esperas de esta pelea. Bueno, va a ser una pelea buena, un oponente ya con más nivel y estamos trabajando duro todos los días para tener buenos resultados. Me cuentan que es un mexicano que viene adelante, que pelea. ¿Qué esperas de este rival que sabes tú que te va a exigir? Bueno, es primera vez que peleo con también es zurdo. Sabes, todos los mexicanos son fuertes, vienen para adelante, pero yo creo que con la técnica mía puedo superarle. ¿Es primera vez que vas con un zurdo? Primera vez que voy con un zurdo, sí. ¿Y cómo ha sido la preparación para eso? Bueno, todos los sparring que he hecho es con zurdo, mucho desplazamiento y también que tengo que caminar para la otra mano, que ya no es un derecho. Ahora, tú estás ahora en un momento en que estás dejando de ser prospecto y comenzando a ser una figura. ¿Cómo ves el crecimiento de estas primeras 8 peleas a esta que viene ahora? Bueno, se siente bien, ya cuando tú vas subiendo de nivel te van reconociendo más y siempre trato de dar lo mejor de mí. Me cuentan que en la próxima pelea, que sería tu décima pelea, y es también por un título regional. Sí. ¿Esa es la ilusión de terminar el año con esa fuerza? Sí, eso me da mucho orgullo porque ya va a ser 8 rounds y mejor con una mejor persona y un título, entonces... Es decir, que esta va a ser tu última pelea de 6 rounds. Sí, esta va a ser la última. Después la de noviembre ya viene con 8 rounds y con una persona mejor todavía. ¿Qué esperas entonces para el 2022? Bueno, para el 2022 voy a seguir peleando con MNR Promotions. Quiero tener como 15 peleas y ya para el 2023 ya puedo pelear con cualquiera de las 130. Me gustaría. Si tú tienes que ver el cambio de la primera pelea a esta, ¿cuál ha sido el cambio fundamental? ¿Qué es lo que tú crees que tú más has crecido más? Soy más calmado, tengo más confianza en mí y he aprendido mucho desde la primera pelea mía hasta ahora. He aprendido demasiado y con todos los alumnos de Moro se supera mucho. ¿Qué significa que ya vas creando esta base de fanáticos aquí en Miami y la gente comienza a reconocer a Fran Díaz? ¿Qué significa que yo lo veo en las peleas cuando la gente va y te apoya? Sí, eso es muy importante para mí, para toda la gente que me sigue, que me apoyan. Eso me da mucha motivación para subirme arriba del ring y pelear. Y le agradezco a todo el mundo que me apoye. Ahora, tú eres increíble. Tú eres un cubanito aquí en Miami, pero ¿sientes parte de esa ola nueva que está llegando al boxeo cubano aquí a la profesional? Yo nací aquí, pero todavía me siento parte de cubano, de toda la gente de aquí, ¿sabes? Eso. Oye, pues nada, ¿qué esperas? ¿Qué tú quieres que el público vea de ti esta pelea? Bueno, esta pelea van a ver un Fran Díaz superado, uno que he trabajado muy fuerte. Y va a ser una buena pelea. Pues nada, buena pelea. Muchas cosas buenas, mucha suerte, ¿ok? Muchas gracias.